El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las parábolas que Cristo nos dirige estos días son sobre la vigilancia, esperar su venida y también el juicio que nos hará. Señor, Señor, ábrenos, nos conozco, así que nos conocerá, no nos conocerá en el sentido interior. Viviremos en Él, conocidos por Él interiormente o rechazando a Dios, estaremos fuera en las tinieblas. Y así arrasaremos este pecado grave de rebeldía contra Dios, desobediencia a sus mandamientos, no vivir en su gracia a más allá. Y este momento siempre se acerca a cada uno de nosotros, siempre es más cerca. Y por eso Dios llama cada generación a la vigilancia y a la prudencia, cosas que, como aquel aceite, son personales y no se pueden transferir de uno a otro. O te has convertido y quieres buscar y vivir en Dios, o lo rechazas, rechazas esta voz, y nadie te puede dar esta fuerza de su voluntad para que tú abres desde dentro la puerta de tu corazón, porque solo así Dios puede entrar. No forzará nunca esta entrada a nuestra vida. Se abre solo desde dentro la puerta del corazón, y no Dios la puede abrir por fuerza, por mucha misericordia que sea. Si uno no, en su libertad no le abre, no forzará, siendo amor, respetando nuestra libertad, libre albedrío. Con qué amargura confesaba en sus escritos San Agustín: yo, Señor, tarde te amé. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo afuera. Así por fuera yo buscaba a ti. Y de forma como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Ahí habla de toda su gran, larga época de buscar hermosura, felicidad en cosas caducas de este mundo, criaturas, placeres. Y no encontraba ni felicidad ni verdad. Yo te buscaba afuera. Pero me llamaste, clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste, resplandeciste, curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti, ahora siento hambre de ti, sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede solo de ti.
Y este es el aceite que deberíamos tener en nuestro corazón, de experiencia viva del amor misericordioso del Señor. En nuestra conversión nos encontramos con el perdón. Cuando uno de verdad va a la tienda, como aconsejan aquellas vírgenes sabias, prudentes, encuentra en la tienda de la iglesia el aceite del perdón, de la gracia del Señor. Esta tienda son los sacramentos de Cristo, es la confesión. Por eso, en sus escritos y cartas, San Agustín dirá, entre otras cosas, ¿quieres ser bello? Hoy lo buscamos, ¿no? Juventud, belleza. ¿Quieres ser bello? Pues confiésate. Confiésate para que te justifiques. Pudiste afearte. No puedes volver a la hermosura por ti mismo. Amamos la hermosura. Amemos más la confesión para conseguirla. Así se consigue la hermosura verdadera, la belleza interior, ¿no? Confesándonos nuestros pecados que nos afean, dice San Agustín. Cuando comenzamos a aborrecer los pecados, este mismo odio comienza a hacernos semejantes a Dios, porque aborrecemos lo que Él aborrece en nosotros, aquella deformación del hombre interior creado a imagen de Dios, amor, justicia, belleza, sabiduría. Pero hay que volver a la sabiduría de Dios, como dice la primera lectura de hoy, ¿no? La sabiduría de la cruz, de crucificar nosotros todo que no viene de Dios, la concupiscencia, soberbia. Y en este trabajo interior acercarnos siempre más a Cristo, el modelo íntimo, ideal del hombre feliz, de hombre bello, ¿no? Y por eso dirá, después de muchos años, desde su conversión, Agustín ya era viejo cuando lo confesaba, anciano, ¿no? Todavía ando en guerra conmigo. Ni estoy reformado totalmente conforme a la imagen de mi Creador, imagen de Cristo. He comenzado a ser reesculpido y al paso que voy mejorándome, siento desagrado de lo deforme en mí. Hay que luchar siempre, añade, ¿no? Porque esta concupiscencia que hay en nosotros, con que hemos nacido, no puede tener fin mientras vivimos aquí. Puede menguarse, pero no extinguirse del todo. En esta lucha andan toda su vida los santos. Y esa es la conversión continua que Dios nos llama. Dejar siempre más, ¿no?, lo que desagrada a Dios en nuestra vida, por muy sutil, por muy minucioso que fuese. Dice San Agustín, hay otros vicios ocultos en nosotros que se tienen por virtudes, pero en ellas reina la soberbia y una altanería de agradarse a sí mismo y no a Dios. Agradarse a sí mismo. Y esta es la causa de ruina de muchos cristianos. Pues atravesemos todas estas capas que nos separan de Dios Santo para que brille como luz para la vida de los demás en nosotros, como por la vida de Mónica llegó la luz a la ceguera de su hijo Agustín. Y al final, lo de la llamada que se dirige a todo el mundo, a millones que viven hoy en esta espera de tener el aceite de la gracia del Señor, esperando su conversión, ¿no? Dios le está buscando a cada uno de sus hijos perdidos, ¿no? A cada uno les está hablando, llamando a la conversión. Dice San Agustín, de todas partes llama a Dios a la conversión, de todas partes llama a la penitencia, llama con los beneficios de la criatura, llama prolongando la vida, llama por la voz de la iglesia, por el lector, por el comentador, llama con la voz de la conciencia, llama con el azote de la corrección, llama con la misericordia de la consolación. Por todo llama a Dios a la conversión, a la penitencia. Él es longánime y de mucha misericordia. Pero como aquella llegada de Cristo sorprendió a muchos que no tenían aceite, no se iban antes a proveerlo en la tienda de la iglesia, la venida de Cristo sorprenderá a muchos. Y entonces tendrán que pasar por fuerza, por la justicia de Dios, que también con misericordia es infinita. Señor, Señor, ábrenos, no os conozco. No tenéis aceite de la fe, del amor.
en vuestro corazón. Pidamos que no nos caiga esta sentencia tan severa, tan dura, de parte de Dios sabio.